estamos con dos figuras dentro de nuestro pequeño mundo de la unilogía. Son ellos de Guatemala, Eduardo Mendoza, nuestro querido amigo, hermano, el Guayo Mendoza, y Manuel Juárez, camarógrafo. ¿Quiénes son ellos? Pues ellos son dos figuras y les voy a decir por qué. Eduardo Mendoza desde hace muchos años tiene un programa diario por radio sobre ovnis. Imagínense ustedes lo que esto significa. Mantener diariamente un programa sobre el fenómeno ovni es realmente increíble. Y Manuel Juárez es aquel camarógrafo que ustedes seguramente ya vieron, aquel ovni de un comercial que se estaba filmando en Guatemala, que se estaba grabando en videotape en Guatemala. Sí, señores, han visto ustedes un resumen de una transmisión que fue efectuada a través de muchos países en el mundo para orgullo de Guatemala sobre el caso del OVNI de Guatemala. Fue transmitida a través de Canal 2, cadena nacional en México, CBS de costa a costa en todos los Estados Unidos de Norteamérica, a través de Canal 2 en Francia, cadena nacional precisamente en aquel país de Europa. Fue transmitido también a través de Colombia, Perú y el Brasil. Comentaron sobre esto las revistas también. El informe oficial sobre los ovnis, UFO, también la revista Cosmopolitan. El boletín de la APRO, la Asociación de Investigación de Fenómenos Insólitos y del Espacio, con sede en Tucson, Arizona. También la revista Contactos Extraterrestres de la Ciudad de México y la revista Duda también en México. Cuarta Dimensión, también en la Argentina. Y finalmente, Mundo Desconocido en España. Hemos presentado esta noche el resumen de lo que fue el OVNI de Guatemala, una noticia que recorrió el mundo entero a través de la prensa, la radio y la televisión. Buenas noches, señoras y señores.